Para Agencia de Noticias DERFE, DERFE.ar y para el portal de noticias elmunicipal.com.ar. Vamos a charlar con Carlos Bustingorria, perdón, periodista de Radio M Deportivo. Carlitos, buen lunes, buen comienzo de semana. ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy bien, acá estamos, obviamente, tratando de encontrar la puesta a punto de lo que ha sido el fin de semana, ¿no? Primero con Argentina, un triunfo importante que lo va a llevar ahora a cuarto de final frente a Ecuador. Importante por el recambio. Argentina tiene un recambio, Scaloni va probando, le dio poco minuto a Caroni, pero jugó Garnacho. Obviamente que falta lo sutil de Leo, que lo vamos a extrañar, pero se acomoda sin Leo Messi, y creo que las variantes son muy importantes. Argentina tiene esa grandeza de jugar los partidos a su manera, de llevar el ritmo a su manera, más allá de lo complicado, porque el rival también te quiere jugar, también te quiere lastimar, más allá de los goles. Lautaro Martínez que vuelve otra vez a los goles y eso también es muy importante para él y para la selección argentina. Se fue México, se fue Chile, con muchas polémicas del arbitraje. Yo ayer viendo el final de México frente a Ecuador, me pareció que no fue penal, hubo dos o tres jugadas que pidieron. México quizás tuvo más la pelota, pero le faltó la última parte. Y Ecuador, con eso poco que tiene, va a enfrentar a una Argentina que uno cree que va a ir con todo el poderío. Y me parece que es muy importante ir probando, pensando en el 2026 y eliminatorias, ¿no? Que Claro. igual lo tiene que jugar Argentina, más allá de haber sido el último campeón de la Copa Mundial. Así que es un colorido impresionante, muchos argentinos. Ahora se va a jugar en Houston el próximo jueves, 9 de la noche de Argentina. Eso por un lado, creo que ahí los argentinos estamos contentos. Y el otro Sí. lado es Colón. Yo sigo teniendo, yo no entiendo las redes sociales. Yo, a A ver, yo te ver. soy honesto, yo quiero, porque, a ver, yo quiero que me quieran, ¿no? Que me crean, no que me quieran. Yo quiero Claro. que me crean, no que me quieran. Podría ser demagógico decirte, no, tiene que haber ganado, porque así no se puede. Muchos quisieran estar en el lugar que está Colón. Obviamente entró la meseta, que era lo que se decía, lo que se hablaba, o lo que dijo el entrenador, que de paso está de muy mal humor, contestó mal en la conferencia dos o tres preguntas. Me Sí. parece que es lógico en la bronca. Colón jugó bien ayer, tuvo tiros en el palo, situaciones de gol clara, quizás no lo pudo meter, no lo pudo concretar. No hablo de Rodríguez, tuvo Axel solo frente al arquero cara a cara. Hubo situaciones claras, tuvo la pelota, cuatro veces habrá llegado como máximo a Atlanta, un accidente dentro del área cuando Enrique estaba afuera fue suficiente para un empate. Entonces yo digo, el hincha se fue sin aplaudir al equipo, este equipo ha dejado todo. Cuando a mí me dicen, mirá, este equipo se parece al del año pasado, nada que ver, yo quisiera haber tenido tres jugadores de este equipo el año pasado o el torneo pasado, cuando se fue al descenso. Dámelo Sí. a Talpone, dámelo a Lago, hasta el mismo Prediger, dámelo, y yo te puedo decir que las cosas hubiesen sido totalmente distintas. Los equipos rivales, porque ¿qué es lo que tiene que hacer Atlanta para querer clasificar? Ganar, ganar y ganar. Bueno, Colón lamentablemente no la pudo meter, pero es un equipo que intenta jugar. Yo dame el buen jugador, vos si vas, te vas a preparar, vos querés los mejores. ¿Y cómo? Pero no, hay que traer refuerzo, porque este no sirve. ¿Cómo? Sirvieron los primeros ocho partidos, donde te llevaron a la punta, un poco más también, y ahora no sirven. Esos jugadores están en recuperación, se tienen que recuperar, porque el torneo faltan 17 fechas, 17 fechas, que no es poco, y es un torneo complicado. Ahora va Isidro Casanova frente al Almirante Brown. Bueno, sí, tiene que ganarlo, y no es tan fácil, porque obviamente creo que ayer lo dijo Bernardi. Creo que ayer también lo dijo Lago, los equipos te encuentran un poco la vuelta, saben cuál es lo más difícil. Y bueno, jugar por el medio, tratar de presionar por afuera, no dejarlo jugar demasiado, pero después Castet tiene amarilla, no va a estar el próximo fin de semana, no va a estar tampoco Ezequiel Herrera, vuelve Hernán López. A mí me dicen que ya hay un jugador que hoy creo que Garrido, si no me equivoco. Es un volante por el sector derecho que ya está cerrado. Bueno, Neri se termina el 31 de julio y me dicen que la dirigencia está haciendo todo lo posible para arreglar y que llegue antes porque se vence su contrato el 31 de julio. La dirigencia está trabajando con lo que le ha dejado José Néstor Viñati. Y esto le digo para las viudas de Viñati,
Cuando uno criticaba en el proceso final, decía, cuando uno decía tiene que ser un club de puerta abierta, no lo era. Bueno, vamos a ganar los puntos en una oficina, cosa que no pasó. Todo, entregó el mando cuando quiso. Después se encontraron con un montón de deuda, con un Garcés que se va por culpa supuestamente de Viñetti. No sé si le va a dejar algo al club. Digo, Colón, hay que tener paciencia. Yo no sé cuántos se recibieron de entrenadores en tan poco tiempo. Porque una cosa es la pasión, pero Colón está en la B y hay que hacer el proceso de ir a la B. Ayer el equipo mereció irse aplaudido por lo que dejó. No la metió, pero metió tres tiros en el palo, jugadas claras, tuvo la posesión del balón, hubo como un 65% sobre 40 que tuvo Atlanta. Digo, no, la verdad que la exigencia, y encima las redes sociales que ni las quiero leer porque los tipos no te muestran la cara. Y que opinan tan deliberadamente y que putean, o perdón, o que agreden al presidente, o que los jugadores, que Del Pino ya no puede ser más entrenador de Colón. Que le queda grande Colón. ¿Qué Colón? Si te cuentas la B, ¿qué le queda grande? Se armó el equipo este. Y un equipo que está ahora, bueno, segundo circunstancialmente, San Telmo está puntero. Hay que ver si San Telmo se banca también estar en la punta. 17 partidos. Yo sigo teniendo la misma fe. Porque si vos te comprás una zapatilla de marca, seguramente te va a dar, yo sé que te vas a hacer más esfuerzo, pero te va a durar mucho más. Quiero decir con esto, si vos tenés buenos jugadores que entienden, vale la comparación odiosa, pero digo, si tenés jugadores que saben de qué se trata, o no los tiene, y si alguna vez te pusieron en un lugar y hoy tienen un bajón casi lógico, quiere decir que podés recuperarlo, más allá de los refuerzos. Va a jugar contra Almirante Brown, así que bueno. Vamos a esperar qué pasa durante la semana, qué va a hacer Delfino. Yo no creo que cambie demasiado, porque es un tipo que cuida mucho a sus jugadores. Fíjate vos que lo dejó a Axel Rodríguez, que jugó muy mal partido en primer tiempo, fue el que más desentonó, y esperó 8 minutos y hizo el cambio después en el segundo tiempo, ¿no? Sí, esa es la única observación como hincha, Carlos, que tengo para realizar sobre ayer, Seguro, lo de seguro. Toledo, que tocó dos pelotas y ya se notó la diferencia. Yo te lo decía el otro día, Toledo es un delantero, la gente, y bueno, ahí tenés, todos piden, yo dámelo a Toledo, a mi equipo, porque es un 9 de referencia, aparte si él no llega, como llegó allí una pelota perfecta que le mete Bernardi, creo que Bernardo Talpone, le cambia con un gesto técnico terrible para poner 1-0, pero después te baja pelotas como para que vos ingreses de atrás, para que le pegues, no, a mí me parece que va en una buena sintonía, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia Paciencia. porque es un campeonato muy duro. Seguro. Bien, Carlitos, entonces tenemos Copa América entre semana y el fin de semana vuelve a jugar Colón. Sí, señor. El jueves es Argentina, el que va a jugar frente a Ecuador, cuartos de final, ya pensando en una semifinal. No lo veo a Ecuador como el gran contrincante de Argentina, tampoco lo veo a México, pero no lo veo a Ecuador. Pero esto es fútbol, Seguro. emocionalmente se predispone el jugador. Cuando juega con un grande, a jugar de otra manera, por ahí pueden salir algunas cosas. Y después, bueno, habrá que ver Colón, esperar la semana, esperar si hay refuerzos. Me parece que eso es muy importante también. Carlitos, buena semana y la seguimos pronto. Dale, dale. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.